La sensación muy buena, poder arrancar ganando fuera de casa ha sido algo anímico muy bueno para el grupo, para el equipo, que hace un año que no ganábamos, así que encontrarnos con una victoria fuera de casa fue muy importante y bueno, a seguir por ese camino que venimos bien. Las que venimos del año pasado, después de haber tenido un año bastante complicado, poder encontrar esas ganas de competir y poder ganar y traer puntos y poder jugar en casa. Lo más importante que se haya comenzado y que bueno, yo creo que lo anímico ha sido muy importante para este grupo. En este equipo no hay estrellita, nadie es importante, sino todas juntas. Hay mucha unión, humildad, sabemos que tenemos que trabajar, que acá nadie regala nada y bueno, el míster también impone eso, la verdad que la tranquilidad y la serenidad con la que se lleva el grupo y en el trabajo también. Entonces, eso lleva a que el vestuario y el grupo sea muy, muy responsable y estemos unidos para cualquier partido y la verdad que eso se nota. Las últimas fechas del torneo pasado, bueno, que se terminó, José ya estaba en el equipo y ni bien llegó, ya se notaba esa diferencia que había con respecto a lo que veníamos trabajando antes. Quizás poder llevarnos algunos puntos cuando él vino fue ese envío anímico para poder arrancar este año también ya conociéndolo, su manera de trabajar y cómo llevar el grupo. Entonces, eso es muy importante, poder tener esa confianza de cuerpo técnico jugadora es muy importante. Yendo paso a paso, obvio, el objetivo siempre a corto plazo para poder vencer, o sea, los domingos, tratar de sacar siempre los puntos para poder ir paso a paso. Yo creo que eso es lo más importante. No podemos hablar de campeonato o de Copa de Reina si no sabemos cómo tenemos que salir. Entonces, yo creo que lo más importante es ir paso a paso, partido a partido, y entonces eso hace que el grupo tenga un objetivo domingo a domingo. Es algo lindo, yo creo que este plantel tiene hambre de muchas cosas y nada, el equipo lo veo bastante bien. La verdad que trabajamos partido a partido y siempre queriendo llevar los tres puntos. Nos vamos a plantar de igual a igual a todos los equipos, salvo, bueno, hay equipos que en los que sí hay que trabajar más, en los que hay que defender mucho mejor. Pero bueno, Bilbao va a ser un partido muy lindo, pero bueno, también jugamos en casa y es un equipo que deja jugar, que también juega, entonces yo creo que eso va a ser un buen fútbol. Sí, siempre dije que la gente, la hinchada de Valencia es diferente a los demás. Siempre están ahí alentando o cuando salimos de casa que jugamos fuera también vienen a despedirnos. Es algo re lindo porque la verdad es diferente. Entonces sentir ese aliento y ese apoyo siempre es importante. Ojalá que se pueda recibir al público pronto porque el Valencia en casa se hace sentir mucho.